Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, frontera francesa. Tramo Madrid-Zaragoza, subtramo 8. Esta obra, llevada a cabo por Nexo, discurre entre las cotas 1200 y 900 en una zona muy abrupta de la Sierra de Chahorna, estribaciones de la cordillera ibérica, también conocida como Sierra de Solorio. Su singularidad inicial estriba en la doble condición de ser de nuevo trazado y de discurrir por una zona poco desarrollada y alejada de lugares habitados. Esa singularidad obliga a una profunda planificación previa condicionada por los accesos a los distintos tajos de la obra y la consecuente reorganización de estos. Aquí no hay nada. Es la primera exclamación que se nos ocurrió a los que llegamos aquí el primer día. Es fundamental hacer una primera planificación de recursos. Saber qué vamos a necesitar, qué personal, qué medios, qué actividades son las que primero vamos a resolver. Tenemos que movernos en una zona en la que no existen caminos y tenemos que hacer llegar hasta ese barranco nuestro primer metro cúbico de hormigón. La zona afectada por la traza presenta una orografía muy complicada, lo que, unido a los fuertes condicionantes del trazado de la línea, la máxima pendiente del tramo es de un 2,5% y el mínimo radio en planta es de 7.500 metros, obligan a la construcción de importantes estructuras para salvar las vaguadas y valles que atraviesa el trazado. A lo largo de los 14,7 kilómetros de la obra, son de destacar los 1.800 metros de un único túnel. Los 1.960 metros acumulados de los 6 viaductos y los más de 5 millones de metros cúbicos de tierras que ha sido necesario mover, además de los diversos pasos superiores e inferiores necesarios para permeabilizar la traza. El subtramo 8 del tramo Madrid-Zaragoza forma parte de la línea que conecta con ferrocarril de alta velocidad, entre otras, las ciudades de Madrid, Zaragoza y Barcelona con la frontera francesa. Nexo, con la construcción de este subtramo, uno más de los que realiza en esta línea, demuestra su plena implicación en una de las obras más importantes que se están construyendo en nuestro país. La zona en la que se enclava la obra es rural y con una densidad de población muy baja, siendo el núcleo de población más importante Arcos de Jalón, que se encuentra al pie de la Autovía Nacional 2 y sobre la línea de ferrocarril convencional que une Madrid con Zaragoza. Nuestra obra discurre de forma más o menos paralela a unos 7 kilómetros al sur de las dos citadas líneas de comunicación. Uno de los primeros planteamientos fue el de acometer una serie de importantes accesos a los tajos que nos permitieran trabajar con los medios y la seguridad adecuados a cada tipo de trabajo. Se realizaron unos estudios previos de esa red de caminos con trazados y características para cada necesidad. El túnel de Sagides se sitúa entre los PECAS 800 más 0 y 801 más 800. Con sus 1.800 metros de longitud, incluidos los emboquilles o falsos túneles, presenta una sección útil de 100 metros cuadrados y un radio de 6,86 metros. Los materiales atravesados son muy cambiantes, apareciendo conglomerados, calizas y arcillas del Keuper fundamentalmente. Decidimos aplicar el sistema de avance y destroza dadas las características del terreno. Utilizamos rozadoras para las arcillas y métodos convencionales de voladura en las rocas. El sostenimiento se realizó por medio de hormigón proyectado, cerchas y bulones. El sistema de avance en terrenos rocosos comienza con la perforación de 120 taladros de 4 metros de profundidad. Se trabaja para ello con un yumbo articulado de dos brazos.
Realizadas las perforaciones, se coloca el explosivo del tipo goma 2, siguiendo, como en todos los trabajos, las estrictas normas de seguridad del Departamento de Prevención de Nexo. Tras la conexión programada y previa evacuación del túnel, se procede a la voladura controlada. Tras la voladura y desalojados los humos, se retiran los escombros por medio de palas retroexcavadoras y volquetes. Los trabajos para el sostenimiento comienzan con la aplicación de una capa de sellado de hormigón proyectado. Sobre este se colocan las cerchas dispuestas por tramos y fijadas por medio de uniones atornilladas a la pared. Una vez terminada la colocación de las cerchas, se procede a dar una segunda aplicación con hormigón proyectado. Para un mejor sostenimiento de las paredes del túnel, se colocan bulones de unos 4 metros de longitud, anclados al terreno por medio de cartuchos de resina especial. Estos son batidos en el movimiento rotatorio de colocación del bulón, garantizando la total adherencia al terreno. Con esto se cierra el ciclo de avance. En terrenos arcillosos, el avance se ha efectuado con rozadora. Esta dispone de una cabeza rotora dentada, que girando en un sentido o en otro, arranca el terreno que encuentra en su frente. La retirada de escombros y el sostenimiento de las paredes del túnel se realizan de la misma forma que en el terreno en roca. Una vez calado el túnel en su fase de avance, se inicia la fase de destroza. En ella y mediante la rozadora se despeja toda la sección útil del túnel. Dadas las características permeables presentadas por el terreno, se impermeabilizó este con geotextiles y lonas de PVC. Para el revestimiento final de hormigón se han utilizado dos carros telescópicos de encofrado. Las bocas del túnel se terminan con piezas prefabricadas de hormigón. Mediante colocación triarticulada y relleno posterior de tierras, se acaban conformando los emboquilles. Ha sido preciso diseñar y construir 6 viaductos con longitudes que van desde los 200 hasta los 500 metros. La máxima altura alcanzada por las pilas ha sido de 70 metros.
Estos viaductos presentan luces entre 45 y 60 metros. La losa superior del tablero tiene un ancho de 14 metros y su sección transversal está formada por un cajón hueco con vuelos de 3,57 metros y cantos entre 2,60 y 3,50. Esta relación canto-luz los configuran como los de mayor esbeltez construidos hasta el momento en hormigón postesado en puentes de ferrocarril. Las pilas, de sección variable hueca, tienen un espesor de 50 centímetros en las caras paralelas al eje y de 40 en las perpendiculares. La cimentación ha sido directa en casi todos los casos. Solo se ha tenido que recurrir a una cimentación profunda mediante pilotes de 2 metros de diámetro en pilas coincidentes con los fondos de algunas de las vaguadas. El hormigón empleado para las cimentaciones ha sido HA25, mientras que para los alzados de pilas se ha utilizado hormigón HA30. Las pilas han sido construidas mediante el sistema de trepa por tramos de 5 metros. Este sistema asegura la ejecución en las adecuadas condiciones de calidad exigidas, así como en los plazos previstos. Una vez trepado el encofrado interior, se pincha la armadura previamente montada, se coloca el encofrado exterior y se hormigona la trepa. Todos los tableros se han construido mediante el sistema de empuje patente de Nexo. Las dovelas se van fabricando en el parque de dovelas, situado en el estribo del puente desde donde se empuja. La armadura se premonta en el parque de ferralla, losa inferior y muros, colocándose posteriormente dentro del encofrado exterior. Situada la armadura, se procede a colocar las vainas de los cables de pretensado de la losa inferior. Se colocan los carros que forman el encofrado interior y la losa superior. Y por último, se ferralla y hormigona esta de una sola vez. Una vez el hormigón ha alcanzado la resistencia necesaria, se procede al tesado de la dovela. En este momento se está en disposición de iniciar la maniobra de empuje. Para desencofrar la dovela se da un pequeño desplazamiento vertical mediante gatos que desde ese instante se constituyen en soporte de aquella. Los gatos disponen en su parte superior de placas de neopreno teflón que permiten el deslizamiento longitudinal de la dovela durante el empuje. Para realizar el empuje se dispone de una pletina perforada longitudinal, solidaria con el estribo, y de dos gatos horizontales unidos en uno de sus extremos a la dovela. Gracias a dos bulones verticales, accionados por otros dos nuevos gatos, se bloquea y desbloquea la doble unión, tablero-pletina perforada. Se permite así, de forma alternativa, el avance incremental del tablero y la necesaria recuperación de los gatos de empuje. La capacidad de empuje de los equipos utilizados llega hasta las 700 toneladas que, como en el caso del viaducto 2, el de mayor longitud, ha permitido mover las 12.885 toneladas de peso del tablero, incluida la nariz de lanzamiento. En la parte inferior del tablero, y estructuralmente solidarias con este, se disponen dos platabandas longitudinales continuas. El deslizamiento de estas sobre los apoyos provisionales de neopreno teflón dispuestos en las pilas completa el sistema de empuje patentado por Nexo. Dado que el extremo anterior del tablero trabaja en voladizo hasta alcanzar cada una de las pilas, se aligera su peso, anteponiéndole una nariz metálica de 40 metros de longitud. A su vez, la nariz lleva incorporados unos gatos delanteros con los que, al alcanzar cada una de las pilas, se corrige la flecha en punta.
Ello permite, tras un corto avance del tablero, que aquella descanse sobre los apoyos de deslizamiento. Para controlar el movimiento en tiempo real de las cabezas de las pilas, se colocan clinómetros conectados a un ordenador central. Si los movimientos superaran en algún instante los admisibles, el sistema se detendría de forma automática, permitiendo solucionar la anomalía. La total automatización del sistema permite el empleo de mucho menos personal que los sistemas convencionales de empuje, siendo preciso únicamente ir lubricando las platabandas con la finalidad de disminuir los coeficientes de rozamiento. El movimiento de tierras realizado ha alcanzado la cifra de 2,5 millones de metros cúbicos de excavación, compensados casi totalmente con los de terraplén. Debido a las restricciones medioambientales y con el fin de respetar zonas arbóreas, se decidió la realización de dos vertederos al final de la traza para un total de 200.000 metros cúbicos en terrenos de cultivo posteriormente restaurado. Los materiales que nos encontramos han sido casi en su totalidad rocas de diferentes tipos. Conglomerados masivos calcáreos, calizas, dolomías y en menor medida areniscas. Dentro del capítulo de movimiento de tierras se encuentra la ejecución de las capas de forma y el subbalasto. Los materiales necesarios para su fabricación fueron extraídos de la propia traza y tratados en nuestra planta de clasificación de áridos por personal y maquinaria propios de la empresa. A lo largo de toda la plataforma y a ambos lados de la misma se han colocado 29.428 metros lineales de canaletas prefabricadas para cables. A pesar de la cuidada ejecución, perfectamente apreciable en estas imágenes, llevada a cabo en taludes y terraplenes, estos no dejan de constituir una muralla infranqueable en el territorio. Para disminuir en gran medida este efecto, se realizaron las habituales obras complementarias de pasos superiores e inferiores para accesos a fincas, pasos de ganado y fauna y las lógicas obras de drenaje. Se incluyen 7.168 metros de cuneta guarda de desmonte o pie de terraplén revestido, 12.503 metros de cuneta de pie de desmonte, 407 metros de bajantes prefabricadas y sus correspondientes arquetas de conexión. Se incluyen 31 obras de drenaje, 6 de ellas con marco prefabricado de 2,5 por 2,5 y las restantes, en su mayoría, caños de hormigón armado de 1,80 metros de diámetro. Se construyeron 7 pasos superiores, 6 de ellos con la misma tipología.
construido 7 pasos inferiores para caminos y fauna que atienden a las siguientes tipologías. 2 pasos inferiores con bóveda de medidas interiores de 7,86 por 5,86. 2 pasos inferiores con bóveda de medidas interiores de 6,50 por 4,30. Un paso inferior con bóveda triarticulada de 8 por 7. Un marco de dimensiones 4 por 4 y un pórtico de 8 por 5,6 metros. En las medidas correctoras, compensatorias de los posibles efectos degradantes producidos por la ejecución de las obras, se siguieron las directrices del proyecto y los informes medioambientales, consiguiéndose las mínimas incidencias en la fauna y flora del entorno, gracias, entre otras actuaciones, a la construcción de numerosos y diferentes tipos de pasos de fauna y a la cuidada reposición con vegetación autóctona. Los aspectos medioambientales son cada vez una parte más importante de la construcción. En esta sierra nos encontramos con uno de los sabinares más importantes del mundo, siendo el más extenso en Europa. En cotas más bajas, el bosque se vuelve mixto de sabina, enebro y encina, con multitud de especies herbáceas como el tomillo, espliego y lavanda. Toda la zona es abundante en especies animales como el corzo, jabalí, zorro, perdiz, buitre e incluso 2 parejas de la superprotegida águila real. La oficina de calidad y el laboratorio, instalados a pie de obra por Nexo, han tenido un papel fundamental en la ejecución de las obras. Es de destacar el cuidado, diseño y control de las adecuadas composiciones de los diferentes hormigones empleados en toda la obra, los ensayos necesarios para llegar a ello y, en definitiva, las soluciones técnicas fiables dadas a los problemas que en su área de competencia suelen aparecer en estas complejas obras. Una vez más, Nexo ha llevado a cabo la ejecución de una obra compleja en sí misma, dando soluciones que suponen un importante avance tecnológico que solo con experiencia y bien hacer se pueden ofrecer. Todo ello respaldado por el Premio a la Calidad, otorgado por el gestor de infraestructuras ferroviarias a esta obra, ha sido posible gracias a la dedicación, ilusión y profesionalidad de todas aquellas personas que tanto desde dentro como desde fuera de la obra la han llevado a tan buen fin. A estas personas, que son parte del valor más sólido de nuestra empresa y a los que desde otras han colaborado con ellos, está dedicado este vídeo.